Hola, soy Santiago Díaz y quiero mandar un saludo a las lecturas de Guillermo. Como sabéis, acabo de publicar mi nueva novela, El buen padre. Trata sobre un anciano que decide secuestrar a las tres personas a las que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, acusado de matar a su mujer. La jueza que le condenó, el abogado que le defendió y una joven estudiante que testificó en su contra en el juicio. Asegura que irán muriendo una cada semana a no ser que la policía encuentre al verdadero culpable y su hijo sea liberado. La encargada de reabrir el caso será la inspectora Indira Ramos, una mujer muy peculiar. Aparte de una rectitud y una honradez a prueba de bombas, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con el orden y la limpieza que le impiden llevar una vida normal. Es una novela negra, con muchísima acción y en la que pasan un montón de cosas. Estoy seguro de que os gustará. Espero con muchas ganas vuestra opinión.